Desde abril del 2016 inició el conflicto con las cooperativas mineras, que se tradujo en un pliego petitorio de 10 puntos, bloqueo de caminos y personas fallecidas. Esta es la cronología del conflicto con mineros cooperativistas. El 14 de abril, la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia rechazó el proyecto de resolución de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, por el cual las cooperativas tendrían que ceder el 2.5% de sus ingresos a favor de esta entidad. El 2 de julio, la Concobol rechazó una modificación a la Ley de Cooperativas a 13-56, que era debatida en la Asamblea Legislativa, y tras una reunión con el presidente Evo Morales, se paralizó el debate mientras no haya consensos. El 9 de agosto, la Concobol ratificó el bloqueo de carreteras en todo el país, en protesta por la modificación de la Ley de Cooperativas, que según ellos reconoce a los sindicatos, efecto negado por los órganos legislativo y ejecutivo. El mismo día, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, envía una primera carta de invitación al diálogo al sector cooperativista. El sector no asiste. Y el día de la noche se mandó una carta respetuosa a la Federación de Cooperativas Mineras, invitándolos a reunirse conmigo el día de hoy a las 10 de la mañana aquí en la vicepresidencia, y lamentablemente los dirigentes no han asistido. El 10 de agosto los cooperativistas iniciaron el bloqueo de caminos con un saldo de al menos 88 detenidos y unos 105 policías tomados como rehenes, que fueron torturados y despojados de sus pertenencias. El 11 de agosto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lamentó la inasistencia al diálogo, deploró la decisión de adoptar medidas de presión y reiteró la invitación a dialogar sin presión alguna. El 15 de agosto, la Fedecomin La Paz da plazo de 48 horas al gobierno nacional para liberar a los 10 cooperativistas detenidos en la cárcel de San Pedro, con la advertencia de cercar la ciudad. He dado un claro ejemplo. Uno sería toma de San Pedro, dos sería movilización aquí en la ciudad de La Paz, o tres estaríamos regresando a las caseteras. El 17 de agosto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó que el Ejecutivo no tiene facultades ni atribuciones para disponer de la libertad de personas detenidas por la presunta comisión de delitos y transgresiones a la ley, y pide además al sector a suspender definitivamente las medidas de presión, invitándolos a tratar su agenda nacional sin que medie presión alguna. Un exdirigente de la Central Obrera Boliviana plantea independencia sindical, que es la doctrina imperial. El 19 de agosto en Cochabamba, el presidente Evo Morales promulgó la ley 149. Al día siguiente, la Concobol informó que se definieron medidas de presión en contra de mencionada norma. Hasta el día lunes ya se ha acordado que todas las acciones de movilización tienen que ser contundentes en todo el territorio nacional. El 22 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que hay 31 contratos firmados entre cooperativistas mineros y empresas privadas extranjeras, la mayoría sin autorización de la Comibol. Cuando menos, dos delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal están siendo puestos de manifiesto públicamente con esa amenaza. El 23 de agosto, la Concobol advierte con paralizar el país, y tras que no se logra reinstalar el diálogo, unos 2.400 mineros cortan las vías que conectan La Paz con Oruro, Potosí y Cochabamba. Las determinaciones salen de todas las federaciones de salir de manera inmediata a los puntos de bloqueo a una medida. El 24 de agosto se reportó la muerte de un minero en Cochabamba. El Ministerio de Gobierno pidió una investigación y pericias balísticas para determinar las causas y la autoría del deceso, y la Fiscalía General del Estado ordenó la investigación y el despliegue de fiscales.
El 25 de agosto, el gobierno confirmó que los mineros retuvieron al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Pese a esto, ministros de Estado esperaban a los cooperativistas en la vicepresidencia para entablar el diálogo. Sin embargo, los mineros pidieron postergar el encuentro hasta este 26 de agosto a las 8 de la mañana. El gobierno accedió. Antes de la medianoche del miércoles 25 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la autoridad secuestrada por los mineros fue asesinado y murió como consecuencia de los golpes recibidos. El hecho criminal delictivo del asesinato se habría producido aproximadamente entre las 17:30 y las 18 horas. Queremos no solamente expresar nuestro profundo repudio a este hecho criminal sin precedentes.